La más cordial bienvenida a la charla sobre la contribución al CENCICO. Ya la exposición, vamos a dar unas recomendaciones. Se realizará de la forma y se absolverán al finalizar la exposición. Vamos a presentar a continuación a la persona que estará a cargo de esta charla. Ella es la contadora colegial Sánchez, contable en el Departamento de Orientación y Control de Aportes. Con maestría en Política y Gestión Tributaria, mención en Auditoría Tributaria, cuenta con 10 años de experiencia en el área tributaria y contable. Asimismo, cuenta con experiencia laboral en SUNAT y empresas constructoras. Adelante, Karen. Hoy vamos a hablar acerca de la contribución al CENCICO. El temario. Vamos a tener lo que son los conceptos generales, cómo solicitar la clave de actual, regularizar la declaración jurada anual al CENCICO, correspondiente al ejercicio 2021, cómo se realizan los pagos mensuales de la contribución al CENCICO, acerca de cómo consultar los comunicados emitidos por CENCICO y los beneficios de la contribución CENCICO. En primer lugar, ¿no? ¿Qué es el CENCICO? El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENCICO, ¿no? Es una organización pública adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La finalidad de ella es la formación y capacitación de los trabajadores de la industria de construcción, ¿no? Investiga, evalúa sistemas constructivos innovadores y propone a su vez normas técnicas. Nos preguntamos siempre quiénes son los obligados al pago de esta contribución al CENCICO. Pues son todas aquellas personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades de construcción, ¿no? Todas estas señaladas en la sección F, construcción, del CIU 4, revisión, ¿no? La base legal que nos ampara es el artículo 21 del Decreto Legislativo 147. Dentro de esta clasificación, ¿no? Tenemos todo lo que es el CIU 41, construcción de edificios, la CIU 42, obras de ingeniería civil, y la CIU 43, que son las actividades especializadas de construcción. Dentro de ellas, pues, tenemos las construcciones de carreteras y vías de ferrocarril, la construcción de proyectos de servicio público, construcción de obras de ingeniería civil, demolición y preparación de terreno, instalaciones eléctricas y de fontanería, entre otras instalaciones requeridas para la obra de construcción. ¿Cuáles son las normas que regulan la contribución al CENCICO? Como ya lo había mencionado, nuestra base legal es el artículo 21 del Decreto Legislativo 147, ¿no? Que nos indica y nos señala que las personas naturales, naturales y jurídicas que desarrollen actividades industriales, ¿no?, comprendidas dentro de la clasificación 4, sección F de construcción, están obligadas a pagar el CENCICO, ¿no? Que es un aporte establecido por el artículo 15 del inciso A del Decreto Legislativo 21673. La otra norma legal que tenemos es el decreto 032-2001, ¿no? El decreto supremo 263-82, la ley 264-85, que es la tasa de aplicación, y finalmente la resolución de presidencia ejecutiva CENCICO 040-2010, ¿no? También tenemos el código tributario vigente y las normas modificatorias de ellas. También tenemos al TUSNE de CENCICO, ¿no? Que es la base legal. Bueno, la tasa de aplicación es el 0.2% sobre la base legal de los ingresos, es decir, el importe antes del IGB. Ya, como les mencionaba, ¿no? La base imponible es la determinada por el valor de venta total de los ingresos percibidos o facturados al cliente por concepto de materiales, manos de obra, dirección técnica, gastos generales, ¿no?, utilidad y cualquier elemento facturado al cliente, cualquiera que sea el sistema, ¿no? Contratación de obras y o servicios. El campo de aplicación para la CENCICO es, están los contratos de construcción, ¿no? Que son los ejecutados en el país
¿no? E independientemente al lugar donde se perciban los ingresos, ¿no? Asimismo, es aplicable cualquiera sea su sistema de contratación de obras. Lo vuelvo a repetir, los servicios enmarcados son los que están en la CUF Construcción, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene un contribuyente del CENCICO? Pues son dos, ¿no? La obligación sustancial y la obligación formal. La obligación sustancial refiere a los pagos mensuales que se tienen que realizar al CENCICO, ¿no? Y la obligación formal es cumplir con la declaración jurada anual al CENCICO. Nos preguntan muchas veces si se aplicarán intereses moratorios por no pagar los aportes de la contribución al CENCICO dentro de su oportunidad. Y sí, los intereses mensuales se aplican hasta el mismo día de pago, ¿no? Esto lo rige el artículo 33 del TUO del Código Tributario. ¿Cuál es la tasa de interés moratoria? Esto ha venido variando consecuentemente, ¿no? La tasa vigente que tenemos, la última publicada desde el 1 de abril del 2021, donde la tasa mensual es el 0.9% mensual. Lo vuelvo a repetir, los intereses se calculan hasta el mismo día de pago. ¿Dónde se paga la contribución al CENCICO? ¿No? La contribución al CENCICO se cancela en los bancos de recaudación de tributos de SUNAT, en las oficinas del Banco de Nación y a través del pago electrónico de acceso con la clave y págalo.pe, ¿no? Fechas de vencimiento de pagos es de acuerdo al último dígito del RUC según el cronograma de obligaciones tributarias de SUNAT. El código a pagar es el código 7031. ¿Cómo se presenta la declaración jurada anual al CENCICO? Bueno, esta declaración se presenta y es de manera obligatoria, de manera anual, ¿no? Para lo cual debemos de emplear nosotros el sistema de declaración jurada telemática del CENCICO. Es el mismo vencimiento del cronograma de SUNAT, del impuesto a la renta, ¿no? Para ingresar a este sistema necesitamos un usuario, una contraseña. Y acá explicamos cómo solicitar dicha clave de acceso. Nosotros ingresamos a la página de CENCICO, ¿no? Y justo muestro en la pantalla, en ella tenemos la pestaña donde indica contribución al CENCICO. Seguimos, ¿no? Y acá está la opción de solicitar clave de acceso para la declaración jurada telemática al CENCICO. Le damos clic a esta pestaña y nos va a aparecer dos formatos, en formato PDF y en formato editable, ¿no? Es la solicitud para poder nosotros obtener esta clave de acceso para poder cumplir con la declaración jurada. En este formato tenemos que agregar los datos que nos indican, ¿no? Que nos piden, ¿no? Que son los datos del representante legal. Muy importante, correo y teléfono, ¿no? Para actualizar los datos, la firma del representante legal y añadido a ello tenemos que adjuntar el DNI del representante legal. Si el trámite lo realiza un tercero, pues debe llenar obligatoriamente el punto 1. Es adjunta el DNI del representante legal y el tercero, quien va a solicitar la clave de acceso. De esta manera estamos regularizando la declaración jurada anual al CENCICO correspondiente al ejercicio 2021. Ya acá vuelvo a mostrar los pasos, ¿no? Para presentar la declaración jurada al CENCICO. Ya, acá está. Esta es la opción, presentar declaración jurada anual de contribuyentes al servicio, ¿no? En ella va a pedir que digitemos nosotros tanto el usuario y la contraseña que ya nos han tenido que conceder y declarar según el vencimiento del cronograma de renta anual. En este año, este fue el cronograma, ¿no? A partir del 25 de marzo hasta el 8 de abril, según el último dígito de RUC. ¿Cómo se realizan los pagos mensuales de la contribución al CENCICO? Ya, acá tenemos, por ejemplo, una guía de pagos, ¿no? Donde tenemos que señalar el número de RUC del contribuyente, el periodo tributario a cancelar,
el tributo, que es el 7031, y el importe a pagar, que ya lo habíamos mencionado, es se aplica la tasa del 0,2% sobre la base imponible de las ventas. Este es el cronograma mensual para realizar los pagos, ¿no? Como ya lo mencioné, los pagos se realizan de manera mensual siguiendo el cronograma mensual de obligaciones tributarias de SUNAT. Y también lo podemos pagar a través de la plataforma de SUNAT como si fuera un tributo, llámese IGB o llámese, ¿no? Llenando los mismos datos, consignando el periodo, el tributo 7031 CENSICO y finalmente el importe a pagar. Pagar con cargo a cuentas bancarias, ¿no? La banca a través de CP, Citibank, Interbank, Banbif, Banco Pichincha, entre otros, ¿no? También podemos pagarlo a través de tarjetas de crédito. Todos esos accesos los tenemos en la plataforma de SUNAT. A través del NPS también. En esta pestaña indicamos cómo se consultan los comunicados emitidos por CENSICO, ¿no? A muchos de nosotros a veces nos llega en nuestra casilla de SUNAT comunicados que emite el CENSICO, ¿no? En esta opción ingresamos a la página web de CENSICO, seleccionamos la opción que dice consultar comunicados tributarios emitidos por CENSICO. Tenemos que ingresar el número de RUC y seleccionamos la consulta. Esto se queda grabado dentro de la página de Facebook, ¿no? Igual, si quieren mayor detalle, pueden escribirnos al correo que a continuación daré para proporcionarle mayor información. ¿No? De esta manera consultamos los comunicados emitidos por CENSICO, ¿no? Acá hay una pantalla ejemplo donde podemos incluso hasta descargarlos. Ya, tenemos los beneficios de la contribución al CENSICO, ¿no? Nosotros tenemos la premisa de que con sus aportes capacitamos a más. Y tenemos dentro de los beneficios las carreras profesionales, los programas de calificación ocupacional, el programa de perfeccionamiento y especialización, más trabajadores certificados. Y dentro de las carreras profesionales tenemos lo que son edificaciones y obras civiles, diseños de interiores, laboratorio de suelos, geodesia y topografía, dibujo de arquitectura y obras civiles, administración de obras de construcción civil, geomática, gestión de redes de agua potable y agua residual. Dentro del programa de calificación nacional, albañilería, encofrado, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, acabados de superficies, carpinterías metálicas, topografía, entre otros. Los requisitos para acceder a las becas, ¿no? Que son becas parciales, se envía una solicitud dirigida al colegio de CENSICO, a la escuela de CENSICO, perdón, Lima, o al gerente zonal de la sede nacional, ¿no? Esta tiene que ser presentada del sistema informático estudiantil, ¿no? Estudiantes regulares, por la mesa de partes virtual de los ingresantes. También se adjunta una carta de presentación emitida por la empresa aportante a solicitud del comité de becas, ¿no? Con la consigna de que esto se verificará, ¿no? Que la empresa que lo representa debe haber cumplido con la presentación de la declaración jurada anual y sobre todo con los pagos de sus aportes mensuales al CENSICO. Este estudiante no debe tener cursos desaprobados. En caso hubiera algún curso incompleto o inconcluso, se otorgará el beneficio solo si es por responsabilidad ajena o al estudiante, ¿no? La declaración jurada de no contar con antecedentes judiciales o penales según el anexo 3. Acá figuran también nuestros teléfonos de WhatsApp y llamadas y el correo electrónico, ¿no? Que es informes-escuela@sensico.gov.pe. También hay cursos para beca integral o parcial.
Y los requisitos para ella son presentar una carta propuesta de la empresa aportante y o la solicitud dirigida al cliente general o zonal, ¿no? Cumplir con el acto de inscripción pertinente y, en caso de ser otorgada una beca parcial, abonar la diferencia del monto total del del módulo o del curso a llevar. Acá hay un ejemplo de la solicitud, ¿no? Que es el anexo 1. También tenemos cursos virtuales a nivel nacional. El CENCICO, como institución líder del sector construcción, siempre refuerza su compromiso de formar y capacitar a los mejores especialistas del sector construcción. Ofrecemos cursos gratuitos y eventos gratuitos, ¿no? Como charlas, talleres. Y de esta manera, pues, vamos a lograr que el sector construcción siempre esté capacitado. Recordemos que es muy importante cumplir con nuestras obligaciones tributarias con el CENCICO. Lo vuelvo a repetir, tenemos dos obligaciones fundamentales, que es la obligación formal, cumplir con la declaración jurada, y la obligación sustancial, que es cumplir con los pagos virtuales al CENCICO, ¿no? Dentro de ello también tenemos que contar con la clave de acceso para poder acceder a la declaración jurada telemática. Esta es nuestra página de CENCICO, que es www.gov.pe/CENCICO. También tenemos mayor información de lo que es el CENCICO y la contribución mismo. Acá, bueno, tenemos todo lo que es obligación al contribuyente de nuestras categorías, se dicen Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, ¿no? Moyobamba, Piura, Pucallpa. Acá se encuentran correos electrónicos de todas las sedes. Nuestra atención, que es de 8:30 a 1 y de 1:45 a 5:15. Viendo con su contribución al CENCICO, nosotros citaremos a más trabajadores en el sector de construcción. Eso es todo. Gracias por su atención. Vamos a ver las preguntas que se encuentran en el chat. Por ponencia. A continuación, vamos a ver las preguntas del chat. A ver, la primera pregunta son: ¿las personas naturales también deben pagar la contribución al CENCICO? Sí, la norma indica que personas naturales o jurídicas, ¿no?, que reciban servicios de construcción o realicen los mismos, estamos en la obligación de pagar lo que es el CENCICO. Ya sea, ¿no? Si es persona natural y emiten recibos por honorarios, o personas jurídicas que emiten boletas y o facturas, ¿no? El CENCICO no discrimina comprobante, sino es por actividad. Gracias, Karen. A ver, hay otras preguntas. Dice: ¿tengo que tener una cantidad de trabajadores para pagar CENCICO? O desde el momento que coloco mi CIU referente a la construcción, ¿así tengo un solo trabajador? Sí, no, vuelvo a decir, el CENCICO especifica lo que es el servicio de construcción, no es por la cantidad de trabajadores, ¿no? Nosotros pagamos al CENCICO si es que realizamos o prestamos algún servicio de construcción independientemente del número de trabajadores. Gracias. Acá hay otra pregunta que dice Luis: ¿qué pasa si dejo de pagar por varios meses? Correcto. También mencioné dentro de las diapositivas que tenemos la tasa de intereses primero de abril
2021 0.9%. Si hemos dejado de pagar varios periodos y queremos regularizarlo de manera voluntaria, podemos realizarlo actualizándolo con la tasa de interés moratoria hasta la fecha de pago, ¿no? Para ello podemos hacer uso de la calculadora tributaria de SUNAT, considerando el tributo de Sencico como si fuera un IGB. Ok, gracias, Karen. Otra pregunta nos dice Carlos Cárdenas. ¿Cuánto es la multa por no presentar la declaración? La multa la regimos a través del código tributario, ¿no? En este caso es el valor de una unidad. Si tenemos la regularización de manera voluntaria, pues no estamos pagando ninguna multa. Lo que tenemos que actualizar, lo vuelvo a repetir, es la tasa de interés hasta el último día de pago, hasta la fecha de la misma. Ok. Gracias, Karen. Hay otra pregunta que dice, si realizo servicios de construcción, ¿debo pagar la contribución al Sencico o solo son por obras? ¿Puedes volver a repetirlo, por favor, Daisy? Sí. Si realizo servicios de construcción, ¿debo pagar la contribución al Sencico o solo son por las obras? No, es por el servicio y o trabajos de construcción. Tenemos un ejemplo, ¿no? De un albañil, quizás que puede tener alguna obra por construcción de estas casas de drywall, ¿no? También tendría que contribuir al Sencico. Lo vuelvo a repetir, el Sencico no discrimina comprobante, sino es por la prestación de servicio o por obra ejecutada. Ok, gracias. Otra pregunta es, ¿cuál es el código para pagar la contribución al Sencico? El código para pagar la contribución al Sencico es el 7031. Claro. Otra pregunta nos dice, ¿cómo se realiza el pago electrónico por SUNAT? Ingresamos a nuestra plataforma de SUNAT con la ayuda de nuestra clave SOL y ante ella vamos a realizar el procedimiento a pagar cualquier tributo, ya sea IGB, ya sea multa, renta, ¿no? Cualquiera de estos pagos, solamente vamos a tener que consignar nuestro código de tributo 7031. Hay otra pregunta que nos dicen que no ha presentado la declaración jurada del 2020 y 2021. ¿Lo puede todavía regularizar? Claro que sí, lo pueden regularizar. Si todavía no tenemos la notificación de omisión por parte de SUNAT, esta la puede regularizar de manera voluntaria y ya no estaría grabando la multa. Lo que sí es que se tiene que calcular la tasa de interés desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de regularización de la declaración jurada y el pago de los intereses correspondientes. Ok. Muchas gracias, Karen, por tu ponencia. Ya no hay más preguntas en el chat. Nos indican, quieren la presentación, las diapositivas. Los que se han inscrito les vamos a mandar a su correo. Sí, correcto. Entonces, ya tienen la lista de sus correos y se estará compartiendo las diapositivas presentadas el día de hoy, ¿no? Agradezco su participación. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.